Ese es el folletito que viene ahora en la caja. Sí. Lo que estamos viendo es para una vivienda, ¿qué ocurre? ¿Requiere algún condicionamiento especial si fuese, por ejemplo, algún hotel o algo de mayor envergadura que tenga 3 o 4 de estos baños con spa? No, son instalaciones por separado y con eso uno calcula solamente el caudal que tiene que tener instancia. No, no, en el caso de la instalación, o sea, la instalación va a ser siempre la misma. Bien. Lo que vamos a necesitar es que todas las cañerías están utilizadas con 3 kilos de presión. Bien. En el caso de un hotel, vamos a tener que prever la cantidad de baños que tenemos y a ver sobre qué cantidad de bombas que tenemos que trabajar y el diámetro de la cañería. Quizás, si son muchas las habitaciones y muchos los baños de trabajar con un sistema de spa, vamos a tener que sí que hacer algunos sistemas independientes. Eso no habría problema. También saben, por eso les mostré un poquito lo que era la empresa de FB, para que sepan con el respaldo que cuentan cuando compran un producto nuestro y para que sepan que cuentan con un servicio técnico personalizado en el cual ustedes pueden llamar a la fábrica y solicitar la visita de una obra si necesitan asesoramiento al respecto, o se puede hacer vía correo, por ejemplo, en el caso de que les toque una obra de un hotel y hacer algo por el estilo, podemos analizar en conjunto la instalación. Eso lo hacemos habitualmente, ya sea para el sistema de spa o para cualquier otro tipo de instalaciones que necesiten. Para completar un poquito lo que venimos termostato viendo, FB base. Vamos a ponerle el sonido. Les voy a mostrar un poquito el esquemita de cómo es el funcionamiento de un termostato, que es uno de los productos más nuevos o más raros que pueden encontrarse dentro de esto del spa, ya que el resto son distintas duchas y elementos de alguna manera nuevos, pero algo habitual y tradicional. ¿Alguno ha tenido oportunidad de usarlo alguna vez? ¿Termostato? Bueno, ahí como ven con la mano, se selecciona primero la temperatura, es indistinto, primero o después no hay problema. Luego, a través del volante, en este caso, como dijimos hace un ratito, es un termostato de media, por eso tiene la apertura dentro del mismo cuerpo. Abrió el caudal. Ahí aumentó la temperatura, ahora les voy a hacer un comentario al respecto. Y por medio de la transferencia que se encuentra en el pico de llenado de bañera, vamos a poder sacar el agua a través de la flor de ducha. Vamos a ver atrás si se ve. Ven que tiene un botoncito el display. Sin embargo, lo está girando desde el platito lateral. Bien. Esto es porque este producto, como bien preguntabas recién, es un producto que apunta más bien a la hotelería. Por esto de que nos va a mantener el agua caliente en la temperatura que nosotros queremos para producirnos un baño agradable, pero a su vez tiene un sistema de seguridad, que es el botoncito. A través de la regulación que se hace en la instalación, ese botoncito va a quedar regulado para que hasta los 38 grados puedan moverlo de manera indistinta. Si uno quiere superar los 38 grados, que es la temperatura que ya empieza a quemar un poquito, dependiendo de la sensación de cada uno, tiene que apretar el gatillo de seguridad y elevarlo. O sea, tiene que ser consciente de que quiero más temperatura. Es ya más improbable que un niño lo pueda tocar y mover y quemarse en un hotel. Que en un hotel esto puede producir hasta un problema legal, que si uno va a un hotel y se le corta el agua caliente, el agua fría, y queda en la ducha saliendo agua caliente, en los hoteles trabajan con calderas con muy alta temperatura. Si pasa esto, se pueden quemar, y ha pasado de que hoteles tienen juicios por algún pasajero que durante el baño ha sufrido algún accidente. Con este producto es imposible. Es otra de las cosas que ayuda también a poder vendérselo al cliente que viene con la propuesta de que quiere hacer un hotel, la cuestión de decirles, ya tenés una herramienta más de seguridad para estar protegido. Además de que lo que hace este producto, también al mantenernos y el caudal en la temperatura que nosotros queremos, le va a generar también un ahorro en cuanto al consumo de la caldera,
de que la gente no esté jugando, que un poquito más y un poquito menos de temperatura. Este es un esquema interno en donde ustedes pueden ver lo que sería básicamente el cuerpo de un termostato. Esto que ven verde ahí en el centro es la cápsula de cera. Esta cápsula de cera se va a contraer y dilatar por temperatura. La temperatura se la va a generar el agua que va a estar ingresando por los dos laterales. Les voy a poner un esquemita en funcionamiento promedio. Ahí estamos trabajando en 38 grados con una temperatura de 60 grados de caldera y la temperatura 10 grados en el sistema de red tradicional. Lo que les voy a mostrar en el esquemita, por ejemplo, es qué pasa si la temperatura en el agua caliente varía. Vieron que se abrió el conducto que estaba permitiendo el ingreso del agua caliente, lo que nos va a generar un mayor ingreso de agua caliente, y al abrirse este, automáticamente se cerró el del agua fría, restringiendo el paso del agua fría y brindándonos la misma cantidad, la misma temperatura de agua de salida, pero con más agua caliente y menos agua fría. Funciona de la misma forma en el sentido inverso. Se aumentó la temperatura en la caldera y pasamos ya a los 80 grados de temperatura. Nos va a cerrar un poquito el paso de agua caliente y nos va a abrir más el agua fría para que sigamos teniendo una salida de la misma temperatura. Y muy importante, como les comentaba recién, en el caso de que se nos corte una de las aguas, por ejemplo el agua caliente, la cápsula se va a dilatar tanto que va a hacer que se cierre por completo el paso del agua caliente, evitándonos de esta manera que un pasajero se queme. No sé si se comprendió, si quieren que les... ¿Sí? Bien. Para este producto, aparte del spa, este producto trabaja con un kilo de presión. ¿Sí? Y como les decía, no puede trabajar con un calefón o con caldera mural. ¿Qué pasa? Los calefones y las calderas murales nos van a estar brindando agua que va a estar oscilando constantemente, lo que va a enloquecer un poquito a un producto que trabaja a partir de la temperatura de manera automática. Si le estamos oscilando continuamente el agua, se va a enloquecer y se va a trabar. Entonces, desde ahí que solicitamos trabajar con un termotanque que nos va a brindar un agua a X temperatura, pero de manera constante. ¿Sí? Son los dos requisitos básicos que tiene este sistema. Después, no es necesario lo de una instalación independiente, ya aparte es un kilo de presión que ya no es tan exagerado, así que lo pueden combinar, y al tener esta posibilidad de que si alguien hace uso de una de las aguas, nos abre el lavatorio mientras estamos bañando, el artefacto se va a encargar de cerrar un poquito el agua caliente para que no siga saliendo a la misma temperatura. Entonces también es un producto que a su vez puede servir no solo para la hotelería, sino que hasta para un domicilio. Es un producto que no está tan alejado desde la economía, a pesar de lo que es, como para que tengan una idea, viene con las vistas de Dominique, que es la cuadrada, la Temple, que es la redonda, y la Chess, que son como unos conos, digamos, bastante conocida. Si uno lo compara contra un juego de lluvia, un cuadro tradicional con transferencia, este es un producto que les va a salir aproximadamente un 50% más de lo que es un juego de lluvia tradicional. O sea, no está tan alejado como para decir es algo incomparable. Entonces también se puede trabajar en una residencia tranquilamente. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, con este producto reemplazas la ducha. Lo que trataba de explicar es justamente que puedes reemplazar la ducha poniendo este producto, te evitas comprar la ducha y tenés que gastar un poco más, no es que tenés que gastar como tres duchas para tener un producto de esta característica y que marca una diferencia importante para lo que es una ducha tradicional de monocomando o de tres llaves, como fuere. Bien. Sistema DryFix. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de conocerlo? ¿Sabían de su existencia? Bien, ¿lo utilizaron? No, pero lo conocieron. Bien, buenísimo. El sistema DryFix
es una solución a la fijación de instalaciones dentro de lo que es la construcción en seco. No sé si también si han trabajado con construcción en seco. Es habitual que en una obra de construcción en seco se trabaje toda la casa, el edificio, lo que fuere, con panelería, con steel frame, con sistema Durlock, y a la hora de llegar al baño terminen trabajando con una pared en sistema húmedo tradicional por este motivo, de que no había manera de colocar un cuadro de ducha y fijarlo de una manera que quede firme. Lo que se hacía habitualmente en una obra es se cortaba una tabla, se la atravesaba entre los montantes, o se ataba el cuadro de ducha, se lo ataba con alambre, cosa que si después el usuario se apoyaba un poquito, se iba con el cuadro de ducha al living, quizás. Estamos hablando de un sistema que no es firme, ¿verdad? Bien. La solución es bastante sencilla. Es a través de unos paneles de madera multilaminado fenólico, que a su vez están laqueados para una mayor durabilidad. Esta se la puede dejar debajo del agua eternamente, no le va a pasar nunca nada, no tiene un problema. Está compuesto por eso como la base, y después por una serie de soportes y de grampas que nos van a ir permitiendo fijar los distintos elementos que componen a un baño. Como pueden ver, sirve para absolutamente todos los elementos que van a estar dentro de un baño, todas las cañerías. Desde ya también, y se ha trabajado para fijar cañerías de iluminación o lo que fuere, al ser de madera también tiene esa ventaja. Como le decía, el componente básico es el multilaminado fenólico. El requisito sí va a ser que cuando trabajemos con el sistema, trabajemos con los montantes cada 40 centímetros entre eje y eje, o sea, 36 centímetros de separación interior. Lo comento porque sabemos que también se puede trabajar cada 60 o indistinto. Es importante esto porque si no la madera ya no nos está sirviendo porque viene con la medida justa. Van a ver que están las abrazaderas que van a servir para fijar los caños, los cuadros de ducha, los soportes para fijar lo que es el pico de llenado de bañera, el soporte para la colocación de una llave de paso, los soportes para colocar un caño ya en mayor tamaño, como vieron para la válvula, que es de 1,5 pulgadas. Van a venir también un sistema de kit de prolongadores, de campanas y de vástagos, ya que también cuando trabajamos con el sistema de construcción en seco, está el que trabaja con una placa de yeso, con dos placas de yeso, con dos placas de yeso y un revestimiento. Esto va a variar muchísimo la diferencia. Y entonces a través de los prolongadores y de campanas y de vástagos, nosotros podemos colocar lo que ustedes quieran colocar. Yo ahora les voy a mostrar, después se toma una medida final y viene un paquetito que les va a decir, tienen que colocar tres soportes para prolongación de vástago y tres para prolongación de campanas. La conexión universal, que la van a utilizar ya sea para la conexión de un bidet, de un lavatorio o en la parte superior de las duchas. Es quien va a absorber, es importante que esté colocada en la parte de abajo del fenólico, porque es quien va a absorber la fuerza de palanca que tiene una ducha, ¿sí? Es un esquema con todos los prolongadores de rosetas y para el vástago. Y la arandela final selladora que se coloca por encima del revestimiento y debajo de la campana. Ustedes lo que, como les decía recién, van a tener que tener en cuenta es la separación entre los montantes. El sistema es bastante sencillo. Simplemente van a tener que, a través de la tabla, que también está en el folletito que les voy a dejar, y si no también la van a encontrar dentro de la página, o si compran cualquiera de los productos que va a venir en el folleto, van a tener que ir siguiendo los pasos que le van a decir a dónde tienen que colocar de distancia, por ejemplo, el fenólico del borde del montante. Colocan el fenólico, según lo que el producto que vayan a colocar está en la tabla, y luego van a ir colocando todos los productos encima. Esta es la tablita de la cual les estaba comentando. Como recién se ve en el esquemita, que era de 42 milímetros, pues estaba colocando un cuadro de ducha. Pero bueno, cada uno de los elementos requiere como una canilla a 5 milímetros. O sea, cada uno va a tener una distinta profundidad. Más allá de los prolongadores,
es importante donde coloquen cada una de estas tablas. Con esto también hay un videito un poquito que muestra el esquema de cómo se instala, que es bastante sencillo. Así como les comentaba también con respecto a un producto, un termostato, se tiene que hacer la instalación y necesitan asesoramiento. En este caso es lo mismo, siendo que son tanto los productos que van a necesitar para colocar algún producto en el baño, pueden recurrir a la empresa para decir... tengo este esquema, nos mandan un plano sobre el baño que quieren armar, con los productos que quieren armar, y nosotros le respondemos con la cantidad de piezas que necesitan utilizar. Hasta que lo puedan más o menos manejar, van a ver que es bastante sencillo por medio de la tabla. Ahí después de ir a la tabla está colocando las maderas según las medidas que le dio. Claro, la tabla. ¿La del fenólico? Sí. Es como yo les decía antes. Después, una vez que usted coloque el cuadro, según como le dice el esquema, una vez que termina de colocar la cantidad de tablas de. ¿Cómo se llama? De Durlock. O lo que vaya a trabajar, y el revestimiento final, a usted le va a quedar la perforación donde aparece el vástago sobre el revestimiento. Con esa medida, ahora se los voy a mostrar en un esquemita, usted va a medir desde la puntita del vástago hasta el revestimiento y va a ir a otra tabla y le va a decir la cantidad de prolongadores que necesita para poder colocar el juego. ¿Sí? Tratando de absorber... A su vez también eso le va a servir no solo para la construcción en seco, sino que para cualquier producto, en cualquier obra en donde ustedes hayan colocado un cuadro y les quedó quizás muy embutido, estos prolongadores también les van a servir. O sea, sirve para cualquier producto de FB. Que siguiendo los pasos de la tabla es bastante sencillo y rápido, y aparte nos permite, como mostró antes, alinear el cuadro de una manera más sencilla de lo que es con la construcción tradicional. Como les decía, siempre es importante esa conexión universal, ubicarla debajo del fenólico en la parte superior por el esfuerzo de palanca que puede obtener si es, por ejemplo, para colocar una ducha. Y si van a colocar una ducha de estas importantes que se ven de 30 centímetros, tienen un peso importante. O la ducha tradicional Dominique, por más que sea un poco más chica, tiene un peso ya muy importante. Ve que en ese caso ha trabajado con dos tablas de Durlock más el azulejo, pero salva la diferencia colocando los prolongadores. Lo único que tiene que hacer es medir desde esta puntita del vástago hasta el revestimiento final. Es un sistema bastante sencillo, pero práctico, que vino a solucionar algo que vi que varios asentaron con la cabeza, que no estaba viendo una manera de resolverlo. Es un sistema que está ya hace un tiempito en el mercado, pero que tampoco es muy conocido, por eso siempre tratamos, aunque sea unos minutos, de dedicarnos a esto para que sepan que existe y que les dé después a ustedes la posibilidad de trabajar de la manera que deseen en la obra.
Y estas son algunas imágenes donde, como para mostrar a modo de ejemplo, que sirve para comprar cualquier tipo de producto, hasta para la instalación eléctrica, lo que necesiten, la instalación de gas. O sea, una vez que lo empiezan a emplear, este es el folletito que van a tener dentro del sobre que les voy a brindar, donde se van a encontrar con toda la gama de productos. Estos son, por ejemplo, los kits que recién les comentaba, con los prolongadores de vástago, el prolongador de campana. Este es otro producto que tampoco se conoce mucho, que es un codo doble unido de termofusión para media pulgada, que también es bastante... está relacionado con el sistema Dreyfix, pero también que lo pueden emplear para todo tipo de obra. Viene con dos perforaciones dentro, donde uno coloca un tornillo, le pone encima el nivel, lo nivela, coloca el otro tornillo y ya con los dos coditos alineados de manera perfecta, sencilla y rápida, cosa que de otra manera el plomero se está haciendo magia de este y lo mide del piso y el otro lo mide del otro lado y te queda... es algo muy sencillo y muy práctico a la vez. Es universal para todos los sistemas de fusión. Se puede, con la misma tijera que cortan los caños, lo pueden dividir en el centro si quieren cortar y utilizarlo de forma independiente. Estos son todos los productos que componen el sistema Dreyfix. Y lo que le quería mostrar es la tablita, acá está, es el esquemita, en donde muestra A es la medida del revestimiento final a la punta superior de donde va a terminar el vástago. Nosotros con esa medida, que en este caso a modo de ejemplo se dio 22 milímetros, vamos a ir a la tabla, no la van a llegar a leer, pero en la tabla nos va a decir en la segunda columna hasta 22 milímetros, en realidad va a ser un margen mayor, qué cantidad, y en la primera columna nos va a decir el juego, el producto. Nosotros elegimos según la línea que tenemos, la primera es la Arizona, que es la más económica. Vamos a ir viendo dentro de qué categoría entramos según esa distancia que teníamos a mediana y nos va a decir qué cantidad de prolongadores necesitamos para armar un juego y que nos quede de manera prolija. Es bastante sencillo. Y otras fotitos donde les muestro, como les decía, pueden utilizarlo para sistema eléctrico o todo tipo de instalación. Bueno, hasta acá lo que les había mostrado es el sistema de SPA y sus componentes, es el sistema de Dreyfix para construcción en seco. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito de lo que llamamos soluciones inteligentes. Soluciones inteligentes son los productos que funcionan de manera automatizada, ya sea por presión mecánica, como los sistemas de Prismatic, ya conocidos por todos, o las válvulas, que ahora los vamos a ver rápidamente, o los productos electrónicos, que ya ni siquiera requieren del contacto de la persona con el artefacto. La válvula 368, que es la válvula de descarga para inodoros. La válvula lo que nos va a permitir es el evitar una mochila o un depósito, tan solo colocando la válvula como único artefacto. La válvula requiere de una instalación independiente, producto de que va a utilizar mucho caudal de agua. No requiere tanta presión, con una columna de 2,5 metros de agua le es suficiente, desde la válvula hasta la base del tanque. Son 0,25 gramos de presión, ¿sí? Pero el caudal que va a utilizar en el momento de accionamiento es mucho, entonces... por dicho motivo, nosotros siempre recomendamos que se la trabaje independiente y que no se la conecte con el resto de productos en el baño.
como decíamos hace un rato, imagínense que en un baño se está bañando alguien y entra otra persona y presiona la válvula, va a descargar 90 litros por minuto, nos va a desabastecer de agua fría en la ducha y nos va a provocar o que nos quememos con el agua caliente o hasta en casos extremos donde han disminuido mucho el diámetro de cañería, puede generar un bypass y absorber de la ducha el agua caliente también y nos sale por el inodoro agua tibia. Cosa no muy productiva. Es bastante sencillo, cuando nosotros presionamos la tecla, vamos a empujar el eje hacia el fondo, hacia atrás. Este eje cuenta con una arandela de goma, como pueden ver, que nos va a generar la estanqueidad. Cuando nosotros la empujamos, va a permitir la salida del agua. Después el resorte va a hacer que el eje empiece a volver, pero no lo va a traer, no es el que hace la fuerza. La fuerza la va a hacer siempre el agua. El resorte solo va a hacer que esta arandela vuelva a tocar y selle nuevamente el pistón para que el agua que va a llenar este cilindro entre únicamente por los capilares. Estos capilares son los que van a permitir el ingreso del agua, que se vaya llenando todo el cilindro y que cuando el pistón llegue hacia adelante hace el corte definitivo. ¿Sí? Con la válvula nosotros vamos a tener el mayor consumo ni bien accionamos la válvula. Esto se los comento también porque a veces no les da la presión y la quieren trabajar con una bomba. Hay que tener en cuenta que no se puede trabajar con cualquier bomba, siendo que la bomba puede que se active una vez que detecte que empezó el consumo de agua. Pero la válvula ni bien la accionamos necesita la mayor cantidad. Para cuando la bomba prendió, la válvula ya está cerrando. Entonces no va a combinar, al menos que trabajen con una bomba del tipo Max Flow, que son las que están continuamente midiendo la presión. ¿Sí? Cañería de pulgada y media y, dentro de lo posible, cañería independiente. Después no tiene mayor complicaciones. La válvula ya viene, el cilindro este que yo les estaba mostrando, funciona a su vez como llave de paso, así que donde coloquen una válvula no hace falta que coloquen una llave de paso. Ya con que coloquen desde el tanque una llave de paso en el caso de necesitar trabajar, y después de la válvula para abajo trabajan con la misma llave de paso que posee dentro la válvula. Esa llave de paso a su vez nos va a permitir controlar la cantidad de litros que vamos a estar sacando por el inodoro, siendo que se regula simplemente moviendo el tornillo que está en la parte frontal. Como componentes van a tener el cuerpo, que es lo primero que van a comprar para embutir en la pared, y después aparte se van a vender las vistas. En cuanto a las vistas, tenemos la tecla tradicional, que es la que ya habitual en muchas estaciones de servicio y demás, y después estas otras dos teclas. La primera, que es antivandálica porque, a diferencia de la anterior, que está hecha a partir de una chapa, esta ya está hecha con latón, con mayor espesor, y posee dentro unos nervios cruzados en forma diagonal, lo que la rigidizan de manera tal de que si recibe una pata o algo por el estilo, no la va a poder dañar. La tecla tradicional, como ven adelante, tiene dos tornillos con los cuales se va a colocar la vista. La antivandálica